El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, preso político desde hace 35 días, es un reo de conciencia. Su único delito, además de ejercer el periodismo, es practicar la libertad de expresión y opinar en las redes sociales. Veamos la historia de Miguel Mendoza. El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza fue arrestado ilegalmente la noche del 21 de junio. Minutos antes de su detención, Mendoza denunció en las redes sociales el allanamiento de la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro. Un mensaje de texto en ese momento le advirtió que él también estaba en la mira de la represión. Entonces él estaba muy preocupado por el hecho de que la niña tiene 7 años y él no quería que la niña viera nada. Entonces él me dijo, me voy a ir donde un amigo mientras por si me vienen a buscar que la niña no esté presente porque ya alguien me filtró que vienen por mí. El cronista deportivo ha sido una voz crítica en las redes sociales, pero antes de su detención no sospechaba que sería arrestado. Pero lo que él expresaba es que yo no soy importante, me decían, yo soy un cronista deportivo que escribe noticias, pero yo no me considero importante, hay periodistas más importantes en el país, seguramente que quizás a lo mejor pueden ir por ellos primero y voy a quedar de último. O sea, él jamás imaginó que después de Carlos Fernando Chamorro, el próximo era él. O sea, jamás, jamás. La policía aseguró en un comunicado que Mendoza está siendo investigado bajo la ley 1055, mejor conocida como ley de soberanía, que imputa a los ciudadanos el delito de traición a la patria por demandar elecciones libres. Esta ley consiste en catalogar como traidor a la patria a todas aquellas personas que realizan las conductas tipificadas en la ley, que pasa por aplaudir sanciones, que pasa por solicitar bloqueos económicos, intervenciones militares y extranjeras y socavar la independencia y la autodeterminación nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, sin que la ley misma establezca cómo es que se realizan cada una de estas conductas, ¿verdad? Que eso es un tema muy importante a discutir. Y establece que quienes realizan estas conductas, pues se consideran traidores a la patria, pero que no tienen derecho a ejercer cargos de elección popular ni ninguna función pública. Entonces, de tal manera que la única sanción que establece esta ley es una sanción de tipo administrativa, ¿verdad? No es una sanción penal. Me gustaría que el gobierno o quien lo acusa nos diga exactamente, que dé a conocer un tuit de Miguel Mendoza, un post del Facebook, en donde Miguel esté solicitando y pidiendo sanciones para el Estado de Nicaragua o para alguno de sus ciudadanos. Me gustaría que el gobierno lo dé a conocer, o sea, que lo pruebe, porque al final Miguel Mendoza ha tenido el cuidado siempre, toda la vida, de no caer en esa situación. Miguel Mendoza es un destacado cronista deportivo que ha brindado cobertura a importantes eventos a nivel nacional e internacional. Tras su captura, la Asociación Internacional de Prensa Deportiva se sumó a la demanda de su liberación inmediata. Todo lo que Miguel hacía era compartir noticias, o sea, cosas que se daban, entonces él lo compartía, pero no había algo que lo hiciera de manera personal o que él incitara a algo. O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo vas a incitar a algo? Estás comunicando, estás compartiendo en redes sociales noticias. Y para eso tenemos el artículo 30, que es la Constitución Política, la libertad de expresión. Desde abril de 2018, Mendoza ha utilizado las redes sociales para denunciar la crisis de derechos humanos y la represión. Su incidencia en redes sociales supera los más de 117.000 seguidores en Facebook y más de 27.000 en Twitter. En este caso concreto de Miguel Mendoza, a él están imputando la ley de la misma manera que se le está imputando el resto a los 6 precandidatos y precandidatas opositores al resto de liderazgo político y empresariales, ¿no? De tal forma que no se logra dilucidar cómo un cronista deportivo que ha dedicado toda su vida a comentar los eventos deportivos en Nicaragua e internacional, eventos deportivos internacionales también, y cómo alguien que constantemente se expresaba al amparo de su derecho a la expresión en las redes sociales, pues puede socavar
y menospreciar la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional. Miguel es un periodista deportivo con una particularidad, y es que es un ciudadano que tiene presencia muy influyente en la red social Twitter y en la red de Facebook. Entonces, el régimen andaba buscando cómo atacar a las cuentas de las redes sociales, las cuentas más influyentes, y como casi todas las cuentas más influyentes fueron cerrándose y silenciándose, entonces entre las que se fueron quedando, la de Miguel era la más destacada. Y entonces yo creo que el golpe que quiso dar el régimen es un golpe ejemplarizante para todos los usuarios de las redes sociales, que es un acto represivo de la libertad de expresión y la libertad de información. Días antes de la detención de Mendoza, su mentor y director del programa deportivo Doble Play, Edgar Tijerino, anunció que dejaría de opinar sobre política en su programa y en redes sociales, ante las amenazas de las leyes represivas del régimen. El pico alto de la retención y secuestro de Miguel Mendoza significó para todos los usuarios de las redes sociales un remesón. Ya desde el allanamiento a la casa de la precandidata Cristiana Chamorro y su posterior retención, ya los usuarios de las redes sociales de Nicaragua que participan en el debate público político ya se había empezado a silenciarse en sus cuentas, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también. Entonces, y cuando se continuaron las retenciones de todos los otros precandidatos y de los líderes políticos del partido UNAMOS, pues poco a poco, cada día fueron los usuarios protegiendo sus tweets, han dejado algunos sus cuentas abiertas, pero ya no están emitiendo contenido desde ahí. La Sociedad Interamericana de Prensa considera que el régimen de Ortega pretende imponer un apagón informativo en Nicaragua con sus leyes represivas. Según el último informe de la CIP, entre periodistas, fuentes informativas y ciudadanos existe el temor de sufrir represalias por ejercer el derecho de la libertad de prensa y expresión. Hay gente que dice que hay miedo en las redes sociales, y probablemente sí hay miedo de las redes sociales, pero no es el miedo el paralizante el que se está expresando, sino la astucia ante el miedo de que te vayan a secuestrar. Y la astucia que han revelado los usuarios nicaragüenses, le estoy llamando yo la estrategia del caracol. Fue masivo el comportamiento en la que cuando todos se metieron en su caracol y se llevaron su cuenta de red social hacia otro sitio. Y ahí volvieron a salir para continuar con la expresión de sus ideas. Y cuando a él no le parecía algo, él lo expresaba. Y sí, o sea, no tenía miedo de repente cuando se daban las polémicas, ¿no? O algo en el deporte que quizás él no estaba de acuerdo, él lo expresaba, no tenía miedo, porque él me decía, o sea, realmente no estoy haciendo algo malo, ¿no? Si algo no, yo veo que no estoy de acuerdo, yo lo voy a decir. Pues en los diferentes momentos ha criticado a políticos, a empresarios, a colegas, a cualquier persona que él ve y que tiene que dársele a conocer pues sus debilidades, él lo ha hecho. Entonces, pero por supuesto al gobierno eso no le gusta, al gobierno no le gusta que lo critiquen, entonces pues nada, hay que callarle la boca y hay que encerrarlo, pues eso es lo que ha pasado con Miguel. Pese a las amenazas de criminalización, los usuarios de redes sociales condenan el arresto de Miguel Mendoza y demandan su libertad. Estoy muy orgullosa de él, realmente es un hombre valiente,
valiente porque tuvo la oportunidad de poderse ir del país y lo hizo. Decirle que lo queremos mucho, que aquí habemos no solamente dos personas, mi hija y yo, sino muchas personas esperándolo, que lo estamos extrañando, que sabemos que no cometió ningún delito, que está detenido por una causa injusta y que cuando todo esto pase vamos a retomar los planes que teníamos en familia. Esa es la historia de Miguel Mendoza, un periodista deportivo y sobre todo un ciudadano que simboliza la lucha por hacer valer el derecho constitucional a la libertad de expresión bajo una dictadura. Y mientras Miguel Mendoza esté en la cárcel como un reo de conciencia, no podemos aceptar la censura ni la autocensura en las redes sociales, ni permitir que se imponga el monólogo oficial. Empezando por los servidores públicos, civiles y militares, los médicos que ahora están siendo amenazados, los sacerdotes que están siendo perseguidos, los empresarios que también son objeto de extorsión. Todos los nicaragüenses no debemos y no podemos callar ante la mentira oficial, mientras en Nicaragua exista un solo preso político por ejercer la libertad de expresión. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.